Hoy me pegó un susto bárbaro a la mañana, la verdad, porque yo recibo entre todos los diarios locales, además el País de España, que como ustedes saben es el diario más importante de la madre patria, casi 2 millones de lectores. Y miren lo que era la tapa, la traje para ponérsela, porque seguro ustedes no la vieron. La UE pone bajo tutela a España. Miren el pelado ese. Miren el pelado ese. Ustedes saben que la UE y la Unión Europea han intervenido el Banco Central y ahí está el pelado con el dedo señalando y ahí está el pelado con el dedo señalando y a mí me trajo unos recuerdos que casi me amarga el desayuno. Me quedé con la tostada atragantada. Me quedé con la tostada atragantada porque realmente me hizo acordar épocas y me hizo acordar políticas. Y la verdad que el día domingo, leyendo un diario que no importa, ya se imaginarán cuál es, hablaba de tres historias de la desaceleración de la economía. Y en uno aparecía un señor de una inmobiliaria, lo pueden buscar en el diario que todos ustedes conocen, del día domingo, page 10, o sea, para hacerlo más, página 10, page 10, o sea, para hacerlo más, página 10, donde una conocida inmobiliaria, que no voy a decir el nombre, decía que no le entraba a nadie y que antes hacían 15 o 20 contratos por día y que a raíz de las decisiones del Banco Central en materia del dólar ya no entraba a nadie, aparece un señor con cara pobre de ahí, de que no tiene que hacer nada. Bueno, yo la verdad que me interesé porque digo, bueno, a ver si le impactó mal, cómo viene esta mano, este hombre venía tan bien. Y bueno, esta firma no presentaba declaraciones juradas de ganancia del año 2007. Pese, lo llamé al señor Echegaray, que es el titular de la AFIP, porque las inmobiliarias, y esto lo saben todos los que tengan inmobiliarias, tienen un sistema de alertas en la AFIP. Hay una banda. Vos facturás por encima de la banda o por abajo de la banda, salta una alerta en la AFIP y te hacen una inspección integral para ver qué está pasando. Me llama la atención que este señor, aparte el que aparecía como empleado, no era empleado, este Saldaña, era socio, hoy dije el nombre, tenía que haberlo dicho, no importa. Este Saldaña era socio, hoy dije el nombre, tenía que haberlo dicho, no importa. Bueno, resulta ser, sí, resulta ser que este señor que decía que estaba muy desanimado y decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes, no tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde el año 2007, con lo cual, bueno, o hay algún problema, o mintió en el diario o le mintió a la AFIP. Yo espero que le haya mentido al diario porque normalmente tiene menores consecuencias decir una estupidez en un diario que no declarar los impuestos, por lo menos en la República Argentina, mientras yo sea presidenta. Es una inmobiliaria bastante conocida, pero la verdad que no tiene declaración jurada desde el año 97. Pensar los giles, a veces uno se siente medio idiota, ¿no? Cuando pagamos impuestos y damos cuenta de todos y cada uno de nuestros actos, y muchas veces a los miembros de la clase política, desde la clase empresarial, se nos señala con el dedito. Me parece que muchas veces el dedito debería girar también en este sentido.